SM Noticias. Les agradezco a todos que estén acá. Le agradecemos particularmente a Graciela su presencia. Para Soledad, para mí es un orgullo recibirla acá. La verdad que fue muy lindo recién porque entramos, te cuento, a explicarles que teníamos una amiga que estaba llegando. La mayoría no sabía que venía y cuando la nombré, un aplauso muy espontáneo, mucho cariño. Es lo que me han contado muchos intendentes y referentes nuestros en distintos lugares. Y la verdad que pasar por un rol tan difícil como el que pasaste vos y que se te recuerde con tanto cariño es muy lindo. Así que te agradezco porque es muy bueno sentir que uno está representado por buena gente, por gente que ha pasado por la función pública en lugares muy sensibles y que ha logrado mantener su prestigio. No es fácil porque en general los que se van quedan siempre sucios, manchados, lejos de la gente, así que encontrarse con gente que logre sostener este vínculo y este cariño de la gente es muy lindo. Así que nada, bienvenida, muchas gracias, y ahora sí los dejo para que le pregunten a ella, que es mucho más interesante que preguntarme a mí lo de siempre. Graciela, ¿cómo estás viviendo estos primeros días, ¿no?, de campaña electoral? Bueno, muy contenta. Yo quiero agradecerte, Jorge, Soledad, porque la verdad es que vos sabés que a mí me encanta la relación con los adultos mayores, una relación que yo recuperé cuando tenía 39 años porque había perdido muy jovencita a mis abuelos que me criaron. Y bueno, y la verdad que se entabló una relación que me hizo que nunca más dejara de trabajar por temas o vinculados a los adultos mayores. Así que siempre me da mucho placer y muy contenta porque estoy haciendo muchas actividades con centros de jubilados, visitándolos, contándoles la importancia de esta elección y fundamentalmente, contándoles las cosas que María Eugenia y todo su equipo está llevando adelante en la provincia. Y bueno, charlando con ellos, todo el tema de la reparación histórica, que es un tema que la verdad encontramos muchos jubilados en la calle que me dicen, yo 13 años se acercó y me dice, yo ya la cobré, te quería contar eso. Así que bueno, con mucha alegría porque siempre es, aún me da mucha fuerza conversar con los vecinos, pero fundamentalmente con nuestros abuelos y abuelas, y bueno, participando de ocasiones como estas que son fiestas. ¿Cuál es el desafío, Graciela, en esta etapa? Bueno, el desafío es llegar con este mensaje a cada uno de los bonaerenses, ¿no? Porque a veces ciertas situaciones, digamos, nosotros sabemos que han sido duro este año y medio, fundamentalmente porque cuando uno elige un camino, que es el camino correcto para llegar al crecimiento sostenido en el tiempo, que beneficie a todos los argentinos, bueno, es un camino más largo, aquí no hay atajos, pero también la gente, los vecinos saben que se están haciendo obras, que se está trabajando muchísimo en infraestructura social, para llegar con el pavimento, para llegar con la salud, con el tema SAME, que es tan importante, porque en municipios como este, ustedes tenían un buen sistema y un buen servicio, pero en muchos otros era muy deficiente. Y a veces cuando una persona sufría un accidente o se descomponía, no tenía a dónde llamarse. Y cuando se llamaba, la asistencia tardaba mucho en llegar. Y ahora, con esta inversión que María Eugenia decidió hacer en salud, creo que es muy importante porque para muchos eso significa la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa infraestructura que se está haciendo también significa ganar en calidad de vida. Ayer estuvimos en Morón con ella visitando a los vecinos de la cuenca del Boquerón. Y bueno, en una zona la verdad que es Morón Centro, Morón Sur. Yo viví muchos años muy cerquita de ahí. Y bueno, las inundaciones, el metro y medio de agua que cada vez que llovía se juntaba en la calle, los vecinos sufrían, no dormían. Bueno, recuperar esa tranquilidad que ayer nos decían, hasta disfrutamos de la lluvia por primera vez, es importante. Y yo creo que es transmitir todo esto, ¿no? Que muchos saben que está sucediendo en su barrio, pero es importante que esto se difunda. ¿Cómo evaluás la gestión de PAMI hoy por hoy? Mira,
el licenciado casi no está ante un enorme desafío de llevar adelante una gestión que viene de la gestión kirchnerista con un déficit enorme en el PAMI. Él está, creo que, tomando las medidas adecuadas, medidas tan importantes como la reducción de cargos jerárquicos, como la reducción del sueldo de la parte, digamos, política del PAMI, y fundamentalmente también tomando medidas para negociar o renegociar contratos que no eran buenos para la institución y que lo que tiene que buscar es que lleguen mejores servicios y a precios adecuados para los beneficiarios. Así que nos gusta trabajar. ¿Cómo ves las posibilidades de Cambiemos en el paso? La verdad que yo lo veo con mucha expectativa y muy positiva, porque la verdad que cuando vos charlas con el vecino, todos te dicen algo que puede estar, falta esto, a mí me gustaría que hagan aquello, pero la gente sabe que en 18 meses no se puede cambiar ni la provincia de Buenos Aires ni la Argentina. Y todos te dicen algo, entonces no queremos volver al pasado. Entonces yo apostamos nosotros que esa esperanza y que la sociedad que ya en octubre de 2015 votó por el cambio, bueno, vuelva a votar por el cambio.